Señores, el partido en marcha. ¿Qué oportunidad perdió? No le puede dar de lleno a esa pelota. La mete en el ángulo más lejano, casi ahí la mete. De memoria juegan estos chicos. Ataque. Allí el arquero. La pelota jugada para el arquero. Uy, lo que se acaba de contar. No, no te puedo contar, don Niembro. Electrocables, caminos de energía. ¡Ahí está! Esto se acaba en su primer tiempo. Propio de un goleador fantástico. De los mejores que hay en el fútbol mundial, no en Sudamérica. Aquí está. Además de las buenas figuras, insisto en algo, a mí, el ritmo que ha tenido. Solo dentro del área, pobrecito. Tiro libre. Amarilla. Mira el centro. Solo libre. Aquí está. Señoras y señores, ha marcado la mitad de la cancha y el final del primer tiempo aquí. El segundo tiempo en marcha.
además de las buenas figuras, insisto en algo, a mí el ritmo que ha tenido este equipo, la velocidad que le vi. El orden que tiene además, ¿no? Claro que sí. 8 minutos del segundo tiempo. Le pega con una potencia y con una dirección. Casi le arranca la cabeza al arquero. Aquí está. Me parece que en cualquier momento mete uno para aguantar la pelota. El centro o arco, a ver, veremos. Uy, lo que sea, te puedo contar, no te puedo contar, Don Niembro. En esta platea se aplaude un caño y también un tirarse a los pies y tirar la pelota afuera. La mete en el ángulo y ahí la mete. Hay tiro de esquina. Ojo, 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 Encarar, hermano. ¡Ahí está! Fue la pelota, despega por los costados, vamos. ¡Ahí está! ¡Corner! Sigue corriendo, impresionante. ¡Qué lindo gol! Aplauda, sí. ¡Golazo! ¡Señores, golazo! ¡Golazo! ¡Qué alegría tiene este pibe! 44 y medio, señores. Una corrida tremenda. Señoras y señores, activo, tiene mucha presencia, achica, no puede tapar con el pie el arquero. Tac. Se ha terminado el partido. Pegadito inmediatamente, ya estamos con usted.